Y no, esto es un acuerdo entre los dos equipos, sí, clarísimo, claro. Adolfo. Esto es lo que queréis, pues esto es lo que vais a tener. No os comportáis, porque esto es el espectáculo que vamos a dar los 13 minutos que restan. Pasándosela, bueno, me parece precioso, la verdad, y espectacular, No lo recuerdo, no lo había visto nunca. Yo esto tampoco. Es histórico, Lo que voy a decir, que no se me malinterprete. Aquí todo el mundo vale exactamente lo mismo, todos somos personas. Pero ahí estamos viendo a una leyenda del fútbol, de la historia del fútbol, que además ahora mueve los hilos del Bayern Múnich, y a uno de los empresarios más importantes de Alemania, es decir, los personajes calado, que están haciendo todo lo posible porque el fútbol mande una imagen civilizada. Están dando una lección al fútbol mundial, ¿eh? Ojalá sirva como enseñanza y se pueda aprovechar. La verdad, me parece extraordinario el detalle, la iniciativa, que estoy seguro que parte de una conversación entre Dietmar Hopp y Karl-Heinz Rummenigge, con el acuerdo, por supuesto, de los entrenadores y los jugadores de ambos equipos, y es un castigo justificado, en este caso a la afición del Bayern, pero a todo individuo que no sepa comportarse de una manera cívica y racional en un estadio de fútbol. Y me da igual que... en este caso no guste la forma de gestionar el Hoffenheim de Dietmar Hopp, da igual, es que no hay que ir al hecho, hay que ir a lo ofensivo que han sido y al comportamiento lamentable que han tenido, y me parece una iniciativa preciosa la que han tenido Hoffenheim y Bayern, y muy necesaria además.